¿Quién? Soberana Señora y Madre Nuestra, los tambores de la primera Semana Santa de España han sonado esta madrugada por las calles de Cartagena. Su redoble nos ha marcado a todos el camino hasta este templo. Hemos cantado la primera salve antes del amanecer y regresamos a tu casa para cumplir con nuestra más antigua tradición de caridad. Porque nuestros padres nos enseñaron que venir hasta tu casa, Señora, es la manera con la que debe empezar nuestro día grande. Ellos nos dieron como herencia la costumbre de contribuir con la onza de oro al trabajo que tu santo y real hospital presta a los vecinos más necesitados. Hoy lo hacemos con una alegría especial, porque celebramos 300 años de tu presencia en Cartagena precisamente este año. 300 años durante los que has sido confidente y defensora de miles de cartageneros. Has acompañado a nuestras familias en tiempos buenos y también en tiempos difíciles, dándoles siempre consuelo y esperanza. Tú conociste a nuestros padres, a nuestros abuelos
y a los padres de nuestros abuelos. Emociona imaginarles rezándote en silencio y confiándote sus problemas y sus esperanzas durante generaciones. Pensando en ellos, en pocas semanas te acompañaremos en procesión hasta el puerto por el que llegaste hasta nosotros para agradecerte estos 3 siglos de protección. A lo largo de todo el día de hoy, recibirás la visita de tu pueblo. Vendremos vestidos de fiesta, acudiremos con flores, con música, para darte las gracias por tu amparo. Escucha a los cartageneros, porque la suma de sus confidencias retrata el ánimo de Cartagena, de hombres y mujeres que buscan la felicidad de los suyos, de un municipio que trabaja todos los días buscando la prosperidad. Una Cartagena que pide oportunidades para seguir creciendo, el agua que necesita el campo, el fin de la guerra que ha expulsado de su hogar en Ucrania a las familias que ahora también forma parte de las nuestras. Señora, tú que eres nuestra alcaldesa perpetua, permite que quienes tenemos el honor de trabajar por el pueblo lo hagamos siempre sin olvidar que a él servimos y solo a él nos debemos. Concédenos el acierto necesario para construir el futuro de los cartageneros desde la unidad y el acuerdo. Permítenos reconocer y aprovechar todas las oportunidades que deben hacer que Cartagena crezca como la gran ciudad que merecemos los cartageneros. Te lo pido segura de tu protección, que se extiende a todos los que trabajan para Cartagena dentro y fuera de ella, y convencida de que seguirás siendo nuestra guía a lo largo de las generaciones y de los siglos. Que así sea. Thank you.